¿Cómo pensás que podemos separarnos? Ahora es cuando más necesitas de mí. Quiero cuidarte. Me siento responsable de vos y de esa criatura que llevas dentro tuyo. Es mi hijo, Estrellita. Nuestro hijo. Tengo que comer. Aunque no tenga hambre, tengo que alimentarme para que mi nene sea sano y fuerte. Nunca va a tener el amor de su papá. Pensé que a lo mejor estabas durmiendo. No, no estaba cosiendo. Te traje el azúcar que me prestaste, ¿eh? Ay, no te molestaste. ¿Para qué? ¿Cómo? No, que tengo que
esforzarme en hablar bien. ¿Ah? Manzana, mira. Qué hermosa. Muchas gracias. Sabías que tenés que comer fruta vos, ¿no? Sí. Bueno, sí, hacer bien. Ay, ay, ya. A ver esto. Ay, qué lindo. ¿Estás haciendo la ropita del bebé? ¿Mm? Sí. Oh. Hice esta, sí, sí, mamita. Ahora me falta la otra, si no juego. La de manga larga, pero esa es más difícil. Qué linda, es preciosa. Mira, pero decime, ¿por qué no compraste todo hecho? Ay, no, es que es muy caro. Ay, cierto, decímelo a mí. Contámelo. La inflación nos va a ahogar, nos va a matar, nena. Bueno, decime, ¿qué esperas? ¿Nena o varón? Lo que sea, lo que venga. Ay, lo que sea, lo que venga, compraste rosado todo. Bueno, es que sí me gustaría que fuese una nena. ¿Una nena? Uh-huh. ¿Cómo se ilusiona uno con el primero, nena? Después cuando viene uno tras otro es el problema. Porque es un problema, la verdad. Pero el primero... Mira, el Mingo estaba como loco. Vos lo conocés, a mi marido es uno... Estaba como loco. Imagínate, él trabaja repartiendo las cajas de los refrescos en los supermercados. Con una facha así de bruto como él tiene, Dios me perdone, es la verdad. Tiene una facha de bruto, pero tenés que ver cómo se desvivía. Se desvivía por matarme los antojos, ¿no sabes? Era tan... A mí se me dio por comer moras, ¿sabes? ¡Ay, nena, qué difícil! Bueno, todas las mujeres somos iguales, en serio, no te hagas problema. Cuando estamos así, el Mingo, qué fantástico que era conmigo. Buen padre, buen marido. Y siempre en los momentos difíciles, ahí estaba él, luchando. Luchando para salir adelante conmigo. Es increíble. A mí me da pena verte así, nena. Verte que tenés que cargar con la criatura, sola. Ay, pero mira, yo lo mismo que te digo, que hay buenos hombres como el Mingo, hay cada torrante que dan ganas de... Claro, ven a una chica linda, la agarran, la comprometen, la embarazan y después, si te he visto no me acuerdo. No. Tari, mi hijo no es así. ¿Ah, no? ¿Y cómo fue que te abandonó? A ver, explícame, a ver... Soy yo la que le quiero. Las cosas tienen que ser así. Nena, ¿es casado él? Y bueno, cada uno sabe sus asuntos, ¿no es cierto? Vos pensé en tu hijo, nada más. Sal, solo piensa en él. Voy a hacer todo por él. Lo malo es que un pibito necesita tantas cosas. Sí, lo sé, pero no importa. De a poquito voy a ir comprando todo. ¿Ya sabés dónde vas a tenerlo? No. Ay, no. Ay, no. Me ha ocurrido. Bueno, entonces hay que empezar a guardar plata, nena. Porque cuando estés más adelantada no vas a poder trabajar. ¿Vos sabés? Sí, eso ya lo sabía. El médico, el parto, el hospital, sanatorio, qué sé yo, todo cuesta, nena. ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo? No sé. Ya voy a ver. A ver, pienso en... Y mi mamá, cuando me tuvo a mí, ella estaba sola y... Bueno, tengo fe en Dios. Pienso en los animales, esos que tienen a sus crías en el monte, o en una cueva, o en cualquier parte. Bueno, si Dios los ayuda y saben tenerlos y cuidarlos, yo sabría hacer lo mismo con mi bebé. Ya van a ser sano y fuerte. Le voy a dar de comer. ¿Sabes? Nacer siempre es un milagro. Solo se necesita mucho amor. Y la bendición de Dios sobre la frente de la madre.